En medio de este conflicto, Israel confirmó la entrada en vigor de una tregua con la yihad islámica. El cese al fuego se da luego de 3 días de hostilidades. El primer ministro israelí Yair Lapid confirmó la tregua. También señaló que si violan el alto al fuego, el Estado de Israel se reserva el derecho a responder con firmeza. Mientras tanto, cientos de israelíes se reunieron este domingo en la zona conocida como el Monte del Templo para festejar el Tisha B'Av. Se trata del principal día de ayuno y abstinencia del judaísmo que conmemora la destrucción de los templos de Jerusalén.